Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la quinta clase. Si ustedes notan, la semana se ha pasado volando, ¿verdad? Ya hace unos días estábamos ahí aperturando curso en pleno lunes y hoy ya estamos en pleno fin de semana, cerrando la quinta clase, una cuarta parte de lo que es el curso. Antes de iniciar, quiero hacer un acto de seguimiento, de conciencia y motivación para que por favor no vayan a descuidar la plataforma. Perdón. Ya que por el momento solo tres, cuatro compañeros o compañeras, cinco, seis compañeros de los que estamos inscritos han logrado avanzar con la plataforma. Algunos han avanzado con una actividad nada más y el resto todavía no arranca, ¿verdad? A esta fecha, bueno, por lo menos Melissa, la felicito, ya logró verla, logró resolver toda la plataforma. Melissa Paulina. Pero algunos no arrancan todavía, miren, como para que por favor podamos darle la importancia al caso de darle seguimiento a la plataforma. No sé si alguien de los que está acá tiene problemas todavía con la plataforma, como para poder echar una manita por ahí. Lo de los casos, ¿cómo sería de resolverlos en la plataforma? La plataforma, hay que meterse en la plataforma, ¿verdad? Y contestar estos cuestionarios, miren, que aparecen acá. Estos cuestionarios los pueden hacer las veces que quieran y pueden avanzar todo lo que quieran, ya sea con todas las unidades o pueden ir al día, ¿verdad? Pero por lo menos, digamos, por lo menos al día de hoy tuvieron que haber finalizado la sección 1, la sección 1, para efecto de ir al día con la parte de la plataforma. Es un módulo por semana, digamos, Ticha. Así es, digamos, un módulo por semana, si lo querés llevar, digamos, de una manera secuencial, pero si tú quieres avanzar los cuatro módulos de una sola vez, como lo ha hecho Melissa, pues lo pueden hacer. Ah, okay, perfecto. Muy bien. Entonces, por favor, tomémoslo esto porque cuando vengan a sentir, ya vamos a estar ahí celebrando el acto de graduación y no han hecho toda la plataforma. Y fíjense que a veces se molestan los estudiantes porque no les entregan los diplomas, pero muchas veces es por eso, porque digamos, no,
no complementa los requisitos mínimos y no sabemos si van a mandarlos o no lo van a mandar. Y en el momento de estarle la espera, aunque a veces se les escribe, se les menciona, todavía aún así no reaccionan. Entonces después se atrasa la documentación. Recuérdense que hay que mandar toda la información completa de todos los participantes. Y pues INSAFOR no deja de ser una institución privada, pública, ¿verdad? Entonces él va a seguir su ritmo de trabajo. Trabaja solo hasta lunes a viernes y si no se le entrega cuando él dice, queda para la siguiente semana y así se van posponiendo los tiempos que posteriormente se alargan la situación. Bien, entonces por ahí de manera motivacional, denle seguimiento a la plataforma. Venimos un fin de semana donde pueden aprovechar. La inversión solo va a ser 1 o 2 horas probablemente por sección y más la hora que sacrificamos en el transcurso de la semana, se van a dar cuenta que quizás en toda su vida van a sacrificar unas 30, 40 horas como máximo en este curso, ¿verdad? Luego de eso van a poder ganar un conocimiento. Acá también tengo la continuación de los otros compañeros y compañeras. Ya Néstor está al día, al igual que Raúl. Norma ha llegado al 33%. Víctor y Raúl, y Omar todavía no arranca. Muy bien, les voy a compartir ahorita la hoja que vamos a utilizar para el día de ahora. Por ahí he notado que algunos quedan como oyentes y posteriormente pues quedan practicando. Como les digo, ahí ya depende de la forma de ustedes cómo trabajen. Les felicito si han dado, si han dado, si los felicito a aquellos que les dan seguimiento a querer practicar, porque probablemente es el único espacio donde podamos practicarlo, ¿verdad? Así que no pierdan la oportunidad de practicarlo, ya sea en clase o cuando ustedes tomen la acción de avanzarlo. Acá les mando la encuesta y acá les mando el archivo. Por favor, para que validen la descarga. Muy bien, me ayudan, me validando, por favor. Muy bien. Ya tengo 8 o 9 participantes que lo han descargado. El día de ahora vamos a practicar el portapapeles. Sí, vamos a descubrir todo lo que tiene el portapapeles como apoyo para poder realizar los diferentes tipos de pegados que trabajamos. Entre los más comunes tenemos pegar como datos o pegar funciones que nos permiten enfocarse en algo en específico, ¿verdad? Es decir, como cuando nosotros hacemos un copiado, Excel, cuando le damos control C, copia el tipo de dato, copia el formato de la celda, el formato de la cuadrícula, ¿verdad? Y cuando lo pegamos en otra tabla o en otro lugar, pues va con todas esas propiedades, ¿verdad? Entonces ahí podemos comenzar a enfocarnos. Por ejemplo, si yo solo quiero reproducir la fórmula, pego como fórmulas. Si quiero reproducir lo que son los datos, pues pego como datos, como imagen, como formatos de temas de tablas, etcétera, etcétera. Buenas noches, ¿cómo descargo la plataforma? Perdón, Víctor. ¿Cómo descargo la plataforma? La plataforma tiene una dirección web. No sé si te lo dieron en su momento esa dirección. Sí, que no tengo conocimiento por el momento, por eso preguntaba ahí para estar al día. Muy bien, Víctor. Si querés, después de la clase te escribo o me escribís y te voy a mandar la dirección y tenés que inscribir el correo, tenés que colocar el correo con el cual te inscribiste.
y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, después la cambias y comenzás a interactuar con la plataforma. Okay, está bien. Si gusta, cuando terminemos la clase, me escribes para no No interrumpir a los interferir. demás compañeros. Correcto, está bien. Muy bien. Entonces les decía que el portapapeles, pues, nos va a ayudar a poder pegar de una manera más eficiente la situación. El objetivo es que aprendan a utilizar todos los métodos del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que desean obtener. Lo que yo les decía, si solo quieren pegar la fórmula, si solo quieren pegar los datos o solo quieren pegar el formato de una tabla. El portapapeles es un factor o una herramienta común en todos los programas de Office, ya sea en PowerPoint, Word o Excel. Acá tenemos un ejemplo, vean, aquí tengo el portapapeles para PowerPoint, que de la misma forma se comporta para Excel, solo que Excel pues apertura un tipo de pegado más extenso de lo que puede ser Word y lo que puede ser PowerPoint, ¿verdad? Voy a abrir la hoja y ¿cómo decirles? Este lo podemos activar acá, miren, este lado acá, en el lado izquierdo, en el menú inicio, en la parte de portapapeles. Aquí lo podemos aperturar y yo acá ya tengo algunas acciones de copiar y pegar. Bien, entonces tenemos la forma de poderlo invocar. Dentro de la forma de poder pegar hay como tres grandes familias o tres grandes categorías. La categoría pegar valores y la categoría otras opciones de pegado. Por cada una de las categorías hay como, por ejemplo, en pegar hay siete formas de pegar. En pegar valores hay tres y en pegar opciones de pegado tenemos cuatro. Una por una las vamos a ver. Sí, una por una mañana las vamos a ver. Entonces, pero las vamos a ir distinguiendo una por una, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahorita a la hoja de Excel. Espero que ya la tengan lista. Acá tenemos, por decirles algo, una tabla que es como un Cardex. Tengo los códigos de los productos, el nombre de los productos, la cantidad que hay en ese momento, la fecha de vencimiento de ese producto, los días para vencerse, el estatus, ¿verdad? Digamos, en este caso está vencido y a este le faltan más de 90 días para vencerse, el precio unitario y el precio total, ¿verdad? Que no es más que la multiplicación del precio unitario por la cantidad de cajas que tenemos. Pero antes de eso, vamos a aperturar una hoja de Excel para poder, una hoja de página web, ¿verdad? Para poder ver los tipos de pegado. Para ver cómo funciona, mejor dicho, el portapapeles. Vamos a buscar un tema en específico. ¿Alguien que me pueda recomendar un tema en específico? Ya para que no hablemos solo de fútbol o de religión o de política. ¿Qué tema me pueden recomendar? 5 veces. Bien, Raúl anda un poquito aquí, bastante técnico. Vamos a hablar de las 5 S. Entonces, vea lo que sucede. Me voy a ir a una fuente acá. Imaginémonos que yo estoy haciendo un reporte de las 5 S. Y que en la bibliografía que ando buscando, no todo lo que aparece acá me interesa, sino que me interesa una parte. Entonces, yo podría hacer esto. Miren que me interesa este párrafo. Uy, aquí no se puede, miren. No la puedo copiar. Me voy a salir de esta hoja y me voy a ir a una más pública. Entonces, digamos que nos interesa parte de toda la de todo el de todo el contenido, ¿verdad? No todo, no, no, no el contenido total, sino que partes. Entonces, digamos que me interesa este párrafo de acá. Lo que hacemos usualmente es copiar, pegar. Sí, acá me lo he pegado como link.
Le voy a quitar el hipervínculo y ya me lo dejo como texto. Entonces ya tengo el primer texto, ¿verdad? Ya tengo el primer texto. Luego me voy y digamos que necesito este de acá. Le doy copiar, control V, y ya tengo el segundo texto. Pero esto me toca estar copiando, regresando a la hoja, pegando. Es más, si no conozco cómo regresar desde el teclado, tengo que irme a abrir la hoja, pegar, luego regresarme a la hoja de Excel, la hoja de página web y pegar. Entonces vean cómo funciona el portapapeles. Puedo hacer lo siguiente, miren, le doy seleccionar, clic derecho, copiar, luego copio el siguiente tramo, selecciono y le doy copiar. O sea, aquí he hecho dos copiados. Y ustedes notan aquí, miren la parte derecha, me dice que tengo cuatro portapapeles de 24. Entonces ahora ya hice la copia del archivo. Lo de lo que quiero copiar, ¿verdad? Me regreso a la hoja donde lo voy a pegar y activo aquí, miren, en la activo en la en el en el en la flechita esta que está acá y aquí me aparece lo que he copiado. Entonces, el último copiado siempre va quedando arriba. Entonces, acá pongo, le doy clic donde lo voy a pegar y le doy pegar. ¿Sí? Voy a quitarle el hipervínculo y lo voy a alinear. Y luego me voy al segundo y lo voy a pegar. Y luego queda el otro hipervínculo. Tengo hasta 24 formas de copiar, digamos copiar, y puedo jugar con ese portapapeles. Si quiero pegar imágenes, voy a copiar esta imagen, copiar imagen, y voy a copiar esta otra, ¿vean? Copiar imagen. Esta última no la copió. Copiar imagen. Entonces, miren, aquí tengo las dos imágenes copiadas. Miren, solo identifico cuál va primero, la pego y cuál se encuentra después, ¿verdad? Posterior. ¿Lograron ver una funcionalidad del portapapeles? Sí, sí. Muy bien, practiquen eso ahorita. Abran una página web, elijan un tema, hagan los copiados, pegados. Activen el portapapeles y mandan evidencia. Dime, Alba. ¿Tienes alguna pregunta, Alba? Bien, practiquemos eso con el portapapeles, por favor. Yo creo que el resto sí me está escuchando, ¿verdad? Sí, claro, fuerte. Okay, sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Es que me dice una compañera que no me logra escuchar. El portapapeles lo activas con esta, con este, dándole clic acá, mira. En el menú archivo, portapapeles y dándole clic en esta flechita que está acá. Y te activa. Practiquemos y mandemos una evidencia. Cuando me mandan evidencia, me dan como el aval para poder continuar. Muy bien, acá mandaron una forma de copiar que están activando las 5 S. Isaac también. Ah, Isaac, perdón.
Sí que a veces solo me aparece su número, piense, y no conozco quién me escribe. ¿Quién más va a practicar? ¿Están practicando? ¿O me dan el aval para avanzar? Aparte de Isaac, ¿quién más está practicando? Ok, Alba dice que está practicando. Muy bien, Albita. Acá Xavi ya colocó una información, pegó una imagen y pegó un texto. Muy bien, Alan también está preguntando. Una consulta. Dime. ¿Verdad que cuando se metió a la web solo le dio copiar normal, ¿verdad? Sí, le selecciono, si es texto, le doy, selecciono, ¿verdad? Y le doy clic derecho y copiar. Y si es una imagen, le doy clic derecho, copiar imagen. ¿Dónde le parece copiar el vínculo del texto destacado? Vamos a ver. ¿A dónde está? ¿A dónde está, Raúl? ¿No le parece a usted? Yo creo que eso te permite crear el vínculo. Dale copiar y pegarlo para probar. La única forma de salir de duda es copiarlo y pegarlo en la hoja de Excel y a ver qué te sale. O una hoja de Word. Porque yo creo que te va a copiar la página web. O sea, el vínculo de la página web. Ahí se lo mandé en el chat. Vamos a ver. Sí, lo que ha hecho es pegarte. Yo igual también ahí lo mandé. Ok. Copiar el vínculo al texto destacado. Ah, lo que pasa es que ahí lo que has hecho, lo que te está diciendo ahí. Sabi, es que a ese texto que has seleccionado le puedes poner un vínculo. Ese vínculo usualmente lo que va a hacer es capturar una página web. Cuando le des clic, te va a abrir la página web de la que le hayas ahí Me aplicado. direcciona, Ajá. ahí me direcciona. Así es, como que hagas esto, mira, voy a copiar la dirección de la página web, le doy control C, la dirección. Y digamos que acá le doy doble clic y selecciono el texto, ¿verdad? Le doy clic derecho. O en todo caso sería en insertar. Vamos a ver aquí si me lo permite. No me lo permite, pero acá le voy a dar. Insertar vínculo. Y aquí le voy a decir a qué dirección se va a ir. Y entonces cuando le dé clic acá, si tú notas, ya me abrió la página. ¿Lo lograste ver? Sí. Perfecto. Entonces ya varios mandaron su aporte. Vamos a seguir avanzando.
Bien, entonces vamos a ir descubriendo uno por uno las opciones de pegar, ¿verdad? Como les digo, aquí tienen 254 espacios para poder copiar, le dan en opciones y aquí pueden ver si lo pueden tener de manera abierta o lo abren solo cuando ustedes quieran o cuando vayan haciendo una opción copiar-pegar. Entonces, vean, vamos a pegar, voy a seleccionar la tabla, le voy a dar copiar y luego le voy a dar clic en la celda B16. Procuren de que, digamos que si van a copiar esta tabla abajito de unas celdas abajo, que logren pegarlo justamente donde comienza la tabla para que los anchos de las columnas vayan quedando de manera uniforme. Entonces le doy clic aquí y vean, lo voy a pegar. Acá lo que ha hecho es hacer una copia exacta de lo que es la tabla inicial, ¿verdad? La tabla inicial. Copia, cuando le hablo de una copia exacta, les hablo de ¿cómo decirles? Del formato de la fuente, el borde, el cuadriculado, el estilo de cuadriculado, ¿verdad? El color de la fuente, el tipo de dato, aquí tenemos tipo de dato, fecha, las fórmulas, etcétera, etcétera. Vamos a realizar, quiero ver. El pegado y ha hecho una copia exacta, ¿verdad? Practiquen esta ahorita, aunque no la manden, practíquenla. Solo denle en copiar y pegar. Y lo que les va a resultar. Luego de esto, pues hago el copiar. Muy bien, aquí la han pegado. Aquí como que hemos hecho, digamos, una copia exacta, como les decía, ¿verdad? Una copia exacta. Entonces hagamos el siguiente. Voy a copiar nuevamente siempre la tabla de origen. Le doy copiar. Le doy clic abajo. Y dice opción pegar formato de valores y números. Acá lo que está ocurriendo es de que me hace una copia, pero solo de los valores. Si ustedes notan, se pierden, bueno, se mantienen las fórmulas, pero se pierde el formato. Y se pierden los tipos de datos. Miren, todo me lo deja como general. Miren la fecha cómo aparece. Perdón, aquí la fecha cómo aparece, porque este número para Excel es la fecha 12 de junio del 2022. La gran pregunta es, ¿qué estaban haciendo ese 15 de junio del 2022? Entonces, hace una copia y solo pega los valores sin formato y sí respeta la fórmula, ¿sí? Sí respeta las fórmulas. Revisemos esta parte, por favor. Ya estuvo. Muy bien, gracias, Raúl. Por acá están mandando algún avance. Brico también. Está mandando su avance. Vamos a ver este de acá. Bueno, vamos a copiar nuevamente la tabla de origen. Voy a copiar, le doy clic acá y ahora voy a investigar qué me pega acá. Miren, formato de fórmulas y números. En este caso, pierde el formato,
¿Sí? Pierde el formato, pero me respeta las fórmulas. O sea, a diferencia de este, lo que ha ocurrido es que pega la tabla, los valores nada más, pero respeta el formato y respeta el tipo de dato, ¿verdad? El tipo de dato y las fórmulas. Pero también este que hemos pegado acá, voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la tabla, le voy a dar control C, le voy a dar control V o pegar. Voy a borrar acá las fórmulas e imaginémonos que esta fórmula que está acá, que es la multiplicación del precio unitario por las cajas, quisiera pegarle acá la fórmula, es decir, I42 por E42, aquí sería I43 por E43, porque si yo la arrastro, vean, si yo la arrastro, si ustedes notan, se pierde como el formato de la tabla, o sea, se pierden los colores que tiene asignado por cada una de las filas. No quiero que ocurra eso, entonces lo que hago es, le doy control C, lo selecciono, le doy pegar como fórmulas y vean lo que ha hecho es respetarme el formato, respetarme el tipo de dato, respetarme la fuente, respetarme el color de la fuente, respetarme el fondo o el relleno de la celda y me ha copiado las fórmulas, ¿sí? Esta es una forma de poderlo utilizar y esta es la otra forma de poder utilizar esta parte de pegar como fórmulas. ¿Lo han logrado ver? Sí. Bien. Sí. Sí. Bien, practiquemos hasta acá entonces. Perdón que yo estaba terminando de semana. Los que en su momento tengan problemas, pues conéctense solo como oyentes para que no pierdan los minutos, ¿verdad? Quería revisar la lista. El día de ayer. Ayer fue 23, ¿verdad? Fue 24. Hola. Hola, hola, Alba. Hola. Perdón, estaba probando, es que hace ratito le estaba hablando y no me escuchaba, tenía inconveniente. Esto ¿Listo nada ya? más. Gracias. Bien, bien, Alpita, no te preocupes. Bien, acá la han mandado. Tratemos de, Sabi también, tratemos de, muy bien, ¿verdad? Perfecto, con Sabi. Esta que está acá, de lo que les digo de las fórmulas, de copiar fórmulas, por ejemplo, esto que estoy haciendo, le doy clic derecho, le doy copiar, selecciono, le puedo dar clic derecho o me puedo venir acá, le voy a dar clic derecho en esta parte y copiar como fórmula, lo vamos a ocupar mucho, así que no dejen de practicarlo o tenerlo en mente cómo se va a correr. Ever también mandó. Tratemos de practicar pegar como fórmula. Esa opción nos sirve con la fecha, ¿verdad? Con la fecha, ¿en qué pasa con esa fecha? ¿Qué te Es sale? decir, borro todos los dígitos, bueno, el primero no, sino que desde el segundo al quinto, luego copio el mismo procedimiento, doy pegar como fórmula, pero me aparece la fecha igual.
Vale, lo que pasa ahí, Alan, que aquí no hay fórmula en la fecha, o estás hablando de esta, en los días para vencerse. No, en la fecha. En la fecha no hay fórmula, por eso que no te pega nada. Esta opción es exclusivamente cuando quieras reproducir una fórmula sin perder el formato de la tabla. ¿Me explico? Es exclusivamente para pegar fórmulas, no para pegar datos. Muy bien. Sigamos explorando entonces los tipos de pegado. Como les digo, acá vamos a darle a prueba y error. Y nos va a servir cuando estemos manejando unas grandes cantidades de datos y que ya están plasmados en una data o en una tabla y no queremos estarla digitando, ¿verdad? Voy a seleccionar nuevamente la tabla original, le voy a dar control C, vamos a ver acá. Bueno, perdí el formato. Extraño. Entonces, vamos a descubrir esta de acá, ¿verdad? Mantener formato de origen. La voy a pegar aquí abajo. Se me perdió. Por cada una de los tipos de pegados tenía un subtítulo, ¿verdad? Pero creo que quizás cuando la limpié, borré esos subtítulos. La voy a pegar acá. Y me voy a ir acá, mira, donde dice mantener formato de origen. Sí, el formato de origen también me hace una copia, exacta. Y lo vamos a pegar aquí a un costado a ver qué ocurre. Porque quiero ver si respeta el ancho de las columnas. Sí, acá hemos hecho una copia exacta. Vamos a hacer otra copia de la tabla de origen. Le doy control C y ahora vamos a pegar sin bordes. Me voy a ir aquí al costado y le voy a pegar sin bordes. Perdón, ahí le pegué, solo le di pegar. Tengo que darle clic sin bordes. Me pega una tabla sin los bordes, o sea, es decir, sin la cuadrícula. Y luego voy a hacer otra copia original de la tabla original. Copiar, ¿verdad? Perdón, para copiar. Me voy a ir por acá y le voy a decir que mantenga el ancho de las columnas. O sea, muchas veces cuando pegamos tablas, aquí me comí una fila. Se distorsiona el ancho de las columnas. En este caso, en teoría, la está manteniendo. Miren, digamos que acá tiene un ancho de 20 y acá también le he dado un ancho de 20. Y por último, le voy a dar copiar, pegar y le voy a decir que pegue. Ah, perdón, este le voy a hacer un poquito de espacio. Que haga transponer. ¿Qué va a hacer con transponer? Lo que ha transpuesto acá es que las columnas se convirtieron en filas y las filas se convirtieron en columnas. Esto sí, practíquenlo, que lo van a ocupar mucho más adelante y lo van a ocupar en su momento en las diferentes aplicaciones que puedan desarrollar. Practiquemos estas últimas tres. Practiquemos estas últimas tres.
Y luego vamos a ver las otras, ¿verdad? Bien, esa de transponer le va a servir mucho. Bien, si están practicando, me validan, si no, me avisan para avanzar. Continuamos. Continuamos, ¿verdad, Raúl? Bien. Vamos a aprender las otras opciones de pegar. Solo háganme un favor, tráiganse esta tabla para acá, porque al parecer esta hoja está mal. Cuando la limpié, quizás. No, es que estoy. Perdón. Esto que hemos visto acá, por eso que no me pegaban las tablas, esto que hemos visto acá. Sí, esto que hemos visto acá iba aquí, miren. Acá está cada uno de los títulos que les decía, sin bordes, mantener ancho las columnas y transponer. Entonces vamos a aprender el siguiente, ¿verdad? La siguiente. Yo voy a hacer esto, miren, si quieren lo imitan. Le voy a dar clic acá, voy a hacer una. Le voy a dar clic en la brochita, le voy a seleccionar las tablas. Y luego le va a dar suprimir. Luego le va a dar clic acá con la brochita. Y luego le doy suprimir. Para que vaya quedando dentro del marco que habíamos seleccionado acá. Sí, por eso que se me había perdido la información. Bien, entonces tengo la opción pegar valores, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar y le doy control C. Me ubico en un lugar y le digo en la segunda opción, pegar valores. Me va a dar este resultado que está acá. Solo me ha pegado los valores, se han perdido las fórmulas y se han perdido los tipos de formato de los datos. Pero este le vamos a tener mayor aplicación de la siguiente forma. Miren, lo voy a seleccionar e imaginémonos que yo quisiera esa tabla, como aquí tiene fórmula, ¿verdad? Que ya no aparezcan las fórmulas porque las fórmulas se pueden desconfigurar a la hoja que yo la llevé. Entonces le doy pegar como una copia exacta, luego selecciono nuevamente la tabla, ¿verdad? Pero donde ya la he pegado, le doy control C y luego le doy pegar como valores, 1, 2, 3. Me ha hecho una copia y si ustedes notan, la fórmula ha desaparecido. Solo ha dejado los puros valores, ¿sí? Los puros valores. Porque si yo quisiera dejar, digamos, que esta tabla tuviera 100 datos y quisiera que no apareciera la fórmula, sino que los valores me tocaría estar digitando uno por uno. En cambio, acá ya lo he hecho de una sola vez. Si yo solo lo aplico directamente, pegarlo, ¿verdad? Lo que pega es esto. Pero su mayor utilidad viene en esta parte que lo he hecho acá. O sea, es decir, copio. Pego como una copia exacta, ¿verdad? En pegar valores, pegar, como decirles, pegar normal, ¿verdad? Luego vuelvo a seleccionar, le doy control C y pego como valores. Entonces, eso me ayuda a que se eliminen las fórmulas y si en dado caso,
tengo problemas, digamos que no quieren replicar todo eso, solo lo copian, o sea, porque a veces se da problemas de que copio la cel, copio la tabla y se pierden las ubicaciones de las celdas. Entonces, eso hace que podamos utilizar mejor esta parte de pegar como datos. Practiquemos esta, que nos vamos a ocupar, también se la vamos a ocupar mucho. Bien, voy a acá algunos están mandando la información, ¿verdad? Y me avalan cuando pueda proceder a avanzar. Bien, ¿me avalan si puedo avanzar? Avancemos. Bien. Voy a volver a hacer una copia de esta parte. Miren, muchas veces, muchos de los copiados que estamos pegando acá y pegados, quizás no se le ve mucho la utilidad, pero a medida vayamos avanzando, se van a dar cuenta que yo los voy a practicar. Ahí pueden terminar de reforzar lo que estoy tratando de transmitir acá. Porque quizás en un momento dado no se mira bien clara la aplicación, ¿verdad? Pero fíjense que muchas veces la forma de aprender es copiar, perdón, realizar una acción y ver qué sucede. Porque a la prueba y error, ¿verdad? Abre un archivo cualquiera, lo guardan, un archivo que no se vaya a complicar y ahí están con la prueba y error. Entonces, en su momento van a dar cuenta que yo los aplico mucho. Hago una copia del documento de la tabla original y ahora voy a utilizar pegar esta forma. Miren, formato de valores y números. Acá me ha pegado una tabla o me ha pegado los valores de una tabla sin los formatos de lo que es los datos y aquí sí me ha pegado los valores de una tabla, pero con el formato o la máscara o el tipo de dato de cada uno de los datos que tengo acá. Valga la redundancia, ¿verdad? Valga la redundancia. Esto me ayuda a poderla configurar de una manera distinta. A veces solo aprovecho ya la sinergia de algunos datos y lo puedo trabajar. También vamos a copiar y le voy a dar en la opción formato de valores y origen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que aquí me pega solo los datos sin valores, o sea, sin tipo de dato. Aquí me pega solo los datos con el tipo de dato y aquí me pega toda la tabla con
los tipos de datos, pero desaparece la fórmula. Miren, desaparece la fórmula. ¿Sí? Desaparece la fórmula. Acá lo pueden ver. En los días para vencerse. Entonces, son las tres formas de poder pegar opciones para valores. Una consulta. Dime. El Excel que yo tengo es 2010 y no aparece ese tipo Bueno, en sí los está un poquito, pegados. de, está un poquito desfasado, Ever, sí está un poquito desfasado. Quizás con una nueva versión te ayudaría un poquito más porque ya tiene casi 13 años de desfase. Sí. Fíjense que ahorita en la web, en Facebook, andan vendiendo unas licencias por 7, $8, $10, $15 lo más. Ya $15 estamos exagerando de que está muy caro. Donde te venden las licencias para el Office 365 y lo puedes instalar en 5 máquinas. Entonces yo siento que es una buena inversión porque un Office anda costando alrededor de $70 la licencia renovable, creo que de manera anual. Entonces, pues en el caso mío, yo invertí en eso y lo tengo en 5 máquinas distintas. Solo que sí hay que tener acceso a Internet. Ya. Bien, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir a otras opciones de pegado, ¿verdad? Otras opciones de pegado. Acá me voy a traer la tabla de origen porque al parecer se me borró. Le voy a dar copiar. La voy a pegar como la primera función, ¿verdad? Y ya tengo con fórmulas y todo, y formatos y todo lo demás. Entonces, veamos algo. Voy a seleccionar, le voy a dar copiar, me voy a cliquear acá y le voy a decir que ponga la primera opción, formato. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha pegado solamente el formato de la tabla, sin datos, sin nada, sino que solo ha pegado el formato y si ustedes notan el tipo de datos lo va respetando. Miren, contabilidad, aquí es dato contabilidad, número, número, fecha, fecha, o sea que pega el formato y respeta el tipo de datos. La siguiente opción, voy a copiar la tabla madre o la tabla principal. Le doy clic acá. Y acá vamos a hacer una combinación. Voy a probar primero solo los vínculos. Si yo pego directamente pegar vínculos, lo que ha hecho es que ha vinculado esta tabla. Vean, ha vinculado esta tabla con los valores que están acá. Si ustedes notan, PTDO046 es la celda C5 y acá ha capturado el valor de la celda C5, pero se pierde el formato de la tabla. Miren, entonces lo que debo de hacer es lo siguiente. Le doy copiar, pego un tipo de copiado que tenga solo el formato y le doy vínculos. Y acá ya he logrado vincular esta tabla con la de arriba. Si hago un cambio aquí arriba, se va a venir a ver aquí abajo también. O en todo caso, en esta que está sin formato. ¿Lo lograron ver? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna consulta? ¿Le gustaría que repitiera? No, por el momento estamos claros. Muy bien. Bien, saquemos esa práctica entonces, hagamos esta práctica.
estos dos tipos de formato. Ya casi terminamos. La lista nuevamente la va a pasar el Zoom, ¿sí? Estoy viendo que la mayoría se está conectando y somos demasiados y a veces siento que consumo mucho tiempo para pasar la lista. Cuando tengamos el espacio lo voy a hacer para cuando yo vea que la gente no se está conectando. Pero la información la están bajando en los minutos del Zoom, conectados. En un momento dado sí la voy a pasar, como les digo, ¿verdad? Pero por el momento no. Somos muchos, somos casi 30. Si gusta, avanzamos. Okay. Entonces veamos lo siguiente. Le voy a dar copiar. Y acá donde dice pegar imagen, lo voy a pegar como una imagen. Y aquí pues, cuando hago ese tipo de pegados, porque ya debo estar seguro de que los valores que he determinado ahí, ya son los definitorios, ¿verdad? Ya son los definitivos. Esto me sirve mucho también cuando lo quiero, cuando el formato de la tabla no me cabe dentro de una página de Word o de PowerPoint para poderlo configurar mejor para poderlo imprimir. Por ejemplo, si abro una página de Word y lo pego como imagen, vean. Acá ya no puedo modificar la información porque se ha hecho una imagen, ¿verdad? Pero me permite configurar de tal manera que la tabla quede, digamos, bastante configurada en la página de Word, a diferencia de que suceda esto. Miren, a diferencia que suceda esto. Aquí la tabla queda manipulable, pero no me cabe dentro de una hoja. Entonces tengo que valerme de lo siguiente, ¿verdad? Tengo que valerme de autoajustar a la ventana, pero miren los datos cómo quedan. Quedan así como que no caben en la celda, ¿verdad? Y en Word es otra cosa, pues aquí para configurar la tabla es otra cosa. Entonces me puede servir para pegarlo como imagen, tanto en Word, en PowerPoint o en el mismo Excel, ¿verdad? En el mismo Excel estoy colocando la imagen que tengo acá. Y por último, también puedo hacer una imagen de la tabla interactiva. Le doy clic y le pongo acá. Imagen vinculada. ¿Qué sucede? Que esta está pegada como imagen. Sí, como imagen. Vean, no le puedo modificar los datos, pero si la tabla original la modifico, por ejemplo, le pongo 28, 25 de agosto del 23, me aparecen aquí 0 días para vencerse. Y vean, me ha hecho la modificación aquí y acá. Pero siempre se comporta como una imagen. ¿Lo vieron esto? Sí, solo una pregunta. Dime. ¿En qué o en dónde podríamos ocupar eso? Esto de la imagen. Sí, porque la verdad que se ve interesante. Esto, digamos que muchas veces, te podría servir como para poder hacer una tabla resumen que lo puedas presentar en otra hoja. Digamos que aquí pusieras una hoja resumen y te lo traigas para acá. Entonces tú digamos que aquí tenés más datos, va a tener una data enorme y solo te interesan los datos que están en estas columnas. Te lo traes para acá. Y si hay una modificación, pues te vas a la tabla madre.
y ya solo presentas lo que te interesa, de tal manera que decidamos que si te hubieras equivocado aquí, ¿verdad? Y lo querés corregir, te toca corregir aquí, luego copiar, pegar nuevamente y volverlo a mostrar. En cambio, acá de una sola vez haces el cambio y te aparece acá. Podría ser una forma de las aplicaciones. Si no, a medida vayamos desarrollando, se van a ver esas aplicaciones donde la podemos aplicar. Valga la redundancia. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues entonces, felicitarlo porque hemos tenido una asistencia bastante considerable. Creería yo que la mayoría se está conectando. Tengo 25 conmigo y somos 28, ¿verdad? Por ahí alguno, siempre hay una cabrita por ahí que se sale el rebaño, pero tenemos una, para la cantidad de alumnos que somos o participantes, es una buena asistencia la que tenemos. Los invito a que aunque sea de oyente puedan estar conectados y por favor no olviden avanzar con la plataforma. Yo me quedo acá con don Víctor para ver lo de la plataforma y avancen con la plataforma, ¿verdad? De preferencia el día lunes ya vengamos con la primera semana finalizada. ¿Alguna pregunta por el momento? No, todo claro. Bien, el resto del equipo, gracias. Todo bien. Gracias. Todo claro. Perfecto. Entonces, nos quedamos Entonces, acá. les quedamos. Pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Entonces, igual, Igualmente. Feliz noche.